Drama humano se está viviendo en la frontera entre Venezuela y Colombia. Cientos de familias colombianas que vivían del lado venezolano están huyendo de sus hogares. Hombres, mujeres y niños están cargando con lo que pueden para cruzar el río Táchira que separa a ambos países y regresar a suelo colombiano. Ellos acusan a la Guardia Nacional Venezolana de acosarlos y hasta llevárselos presos, acusándolos de ser paramilitares cuando en realidad no lo son, o acusándolos de ser criminales cuando no han hecho nada. E incluso hemos visto imágenes de diferente equipo pesado tumbando, destruyendo las casitas de todo el que se sepa es colombiano en esa zona de Venezuela. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.